Muy buena gente, ¿cómo andan? Bienvenidos al canal una nueva vez. Y bueno, después de tener toda la info respecto al video de Genshin Impact, que lo tienen por ahí arriba, ahí. Recuerden de verlo, donde está toda la info completa sobre por qué no llega a Xbox. Pasamos a las noticias de la semana. Y bueno, arrancamos con una que es plagio a The Walking Dead. Mejor dicho, el plagio de Walking Dead. Se disculpa a la gente con Resident Evil, es decir, la gente que hizo el jueguito Walking Dead Survivors pide disculpas por plagiar la foto de Resident Evil Remake. Bueno, la realidad es que es normal en los juegos de celulares que con tal de atraer el pinche, estos vagos le mandan y dale que va. Entonces era medio obvio que en cualquier momento iba a saltar la ficha. Pero bueno. Seguimos con la de GTA 6. No se lanzaría hasta finales del 2025 y tendría como protagonista a una mujer, como protagonista. Bueno, la realidad es que esta gente de Rockstar no tiene, creo que yo, ni intención de hacer un GTA 6, porque la cantidad de plata y de dinero que les está llevando GTA con las tarjetas tiburón y encima. Que muchos están tratando, ahora lo consiguen para jugar rol. Rockstar está como quiere, como quien diría, y le importa tres pepinos lo que pase. Así que yo creo que GTA 6 2025 y más allá, diría Buzz Lightyear, no lo vamos a ver. Un nuevo Star Fox suena muy bien, incluso para uno de sus creadores, pero habría cambios. Es lo que nos dice uno de los autores del 1080 Snowboarding. Que apostaría por una vuelta a la saga. La realidad es que estaría muy bien, porque ya que tanto el Nintendero ama Metroid, que no se ve reflejado en ventas, porque cuando salió el Star Fox Zero en Wii U, no vendió muy bien, que digamos. Así que ahí hay como una incongruencia de los fanáticos de Nintendo. Estaría bueno que un Star Fox nuevo saliera y con algo más avanzado. Si se quiere. Si se quiere, tipo mundo abierto donde puedas bajarte de la nave y mezclar lo que hizo Platinum Games con los clásicos de disparo de naves. Pero bueno, vamos a ver qué dice Nintendo. Si el proyecto le sale mucho más de lo que ellos piensan, no creo que lo saquen. Seguimos. Forza Horizon 4 se va para los boxes, es decir, ya está el último update. Lo vi que. ¿Cómo es? Que se habilitó. Y bueno, obviamente esto es como un cierre. Ellos dicen que no, pero seamos sinceros. Ahora van a poner todo el combustible al Forza 5. Y bueno, el Forza 4 obviamente tiene que ir al garage, a los boxes y esperar a que se termine el contenido. Así que bueno, ya saben, gente, falta poco para Forza 5. Y bueno, podríamos aprovechar en el canal y a darles las últimas carreras en Inglaterra. Bueno, el legendario Contra sale obviamente Konami, otra empresa que no quiere gastar un centavo. No quiere gastar ni un centavo y se quiere mandar a los móviles, obviamente donde saca mucho dinero. Entonces Konami decidió sacar el Contra para celulares de la mano de Tencent. Konami, el desarrollador de Medium Blooper Team, yo no sé por qué digo Blooper, no sé por qué será, pero digo Blooper. De Blooper Team, vamos a dejarle Blooper Team, anuncia la sesión de estrategia. Sí, se ve que eran polacos estos muchachos, los de Medium, que tengo pendiente jugarlo probablemente después de terminar las expansiones de Resident Evil 7, me tire ahí una vuelta porque es cortito en Twitch. Hicieron una asociación estratégica y probablemente saquen algo respecto a Silent Hill. Esperemos que no sea solamente, como quien diría, juegos de celulares. Así que ahí estamos, con Blooper Team. Project Condor, un spin-off de Control, será cooperativo y para 4. Y su desarrollo costará 25 millones de euros, o 26 millones de dólares, más o menos, anda por ahí. La cuestión es que. El juego Control o Proyecto Cóndor será cooperativo y me parece muy bien realmente. Donkey Kong,
nuestros amigos Donkey Kong y Nintendo van a traer más multimedia entre juego y animación. Es decir, la saga Donkey Kong estaría por saltar a lo que es multimedia. ¿A lo que nos referimos? A que va a haber anime, probablemente películas y probablemente un juego de al respecto. Seguimos con los jugadores de Cyberpunk 2077 probaron la versión sin parches y descubrieron muchos cambios y recortes de contenido. Sí, lo que nos temíamos y lo que realmente sospechábamos era muy cierto. Este youtuber que está por acá, Tyler Midberg, se puso a chequear la versión que venía en PlayStation 4 sin parche. Decidió borrar el título, desconectar la consola a internet y poner la versión física que vino en el CD o en el de Blu-ray. Lo que pasa que lo que encontraron fue que hubo un montón de cosas que se quitaron del juego final. Por ejemplo, se ve que es lo más importante como para terminarlo y que el resto lo mire, es, se lo voy a dejar abajo el link, podías subir los edificios, podías poner la marca en lo que sería la terraza, lo que nos habían vendido en su momento, que el juego iba a ser grande para arriba, no a lo ancho. ¿Qué pasó? Nada de eso existía. Está muy bueno el video, chequéenlo, les voy a dejar el link, y la realidad es que se confirma que nos mintieron con Cyberpunk. Bueno, NetherRealm nos confirma que Mortal Kombat 11 llega a su fin, es decir, la gente esta deja de lanzar DLCs, por lo que probablemente se intuya que vayan a Injustice 3, si no mal recuerdo. EA Play confirma, mejor dicho, Electronic Arts confirma que el EA Play durará 40 minutos y se centrará en los juegos que van a salir pronto, es decir, FIFA y Battlefield 2042. Esperemos que muestre un buen gameplay profundo de Battlefield 2042 y esperemos que se haga realidad ese rumor de que va a salir en Game Pass. Así lo podemos jugar en el canal. Y por último, tenemos que se anunció el Ghost of Tsushima Director's Cut para Play 4 y PS5. Y que bueno, si tenés la versión de Play 4, te compras el Play 5, tenés que pasar por caja. Los precios que están acá abajo, que los marqué, son... Para Play 4 la reserva sale $20 y si tenés la versión de Play 4 y saltar a Play 5 por $10 o euros. Ahora, para mejorar te sale 30. Me parece que ahí Sony como que pecó un poquito de avara y aprovechó que tiene un título que es fuerte. Decidió ir a vender o a sacar crédito. Rédito en la actualización que no hizo con otros títulos. Pero bueno, eso lo podríamos dejar en un video más en profundidad, que lo puedo llegar a traer tal vez la semana que viene. A ver qué les parece, si me dan los tiempos o si se quiere o no. Todo lo que sea me lo pueden dejar en los comentarios, darle like, suscribirse y compartir. Y bueno, seguimos ahí abajo en la cajita y discutimos lo que quieran. Muchas gracias por ver esto. Y nos vemos en la siguiente edición. Chao, chao, gente.